Amigos de La Tijera Lucha Libre, el 1000% Guapo Shocker, era el 24 de septiembre de 1999, una lucha que quedó al final máscara contra máscara, Mr. Niebla, el conocido como el Rey del Guaguancó, en paz descanse, en contra de al que conociéramos como el 1000% Guapo Shocker, en Así Perdí la Mano. Pues mira, fue una batalla en donde yo creí, yo sentía que tenía todas las de ganar. ¿Por qué? Porque éramos dos jóvenes con mucho, pues mucha hambre de triunfo, con un deseo de salir adelante, de llegar al estrellato muy grande. Y me confío, el villano tercero me gana, ya le habían ganado a mi pareja, ya le habíamos ganado a Atlantis, y aproveché y me gana, ¿no? En ese momento se me cae el mundo. De hecho, farleo a Mr. Niebla. Ya había ganado yo, pero el comisionado en turno, el señor Rey Mendoza, que en paz descanse, decide anular el fallo y hacer una lucha más. Me sorprende, Niebla me da una desnucadora y me aplica el nudo con el cual pues se encumbró, ¿no? El nudo de Niebla. Se encumbra el nudo de Mr. Niebla, se encumbra el mismo Mr. Niebla que ya venía de victorias importantes, y en ese momento pues pasa lo que todos recordamos. En ese momento el anunciador lo menciona. Yair Soria, el Mucha Crema, que también en paz descanse, Shocker dice llamarse, Yair Soria Reina, y en ese momento nace el 1000% Guapo. Y en ese momento nace el 1000% Guapo, un personaje que ha dado mucho de qué hablar, que ha ganado más de 16 cabelleras, y que sigue dando de qué hablar, y que ahora vende tacos. Y porque si tú quieres ser 1000% guapo, tienes que ir a Taco Shock a comerte un taco. Perdió usted, señor, y mencionó una frase. Perdí, agradezco a todo el mundo. Agradezco a todo el público, pero no me importa, porque yo sigo siendo el más guapo. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.